ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. People going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos. Bienvenidos a este canal, si es tu primera vez visitándonos. Te invito a que te suscribas si te gusta esta clase de contenido. Pues así formas parte de la familia, que poco a poco vamos creciendo. Pues lo importante es hacer videos que le guste a la comunidad. Hoy estoy con buenas noticias de forma general. Conseguí solucionar lo del emulador temporalmente, no me ha fallado. No sé si vaya a fallar más adelante, espero que no. Pero, ¿qué es lo que solucioné? Tengo algo de lag, pues el lag es inevitable, gente, en este juego. Pero no tengo el lag que tenía antes. Y eso es lo que me emociona. Lo que hice fue que descargué un emulador llamado Nox. Yo antes lo utilizaba, antes de utilizar LD Player, utilizaba este emulador. Y pues me ha ido súper bien, da algunos que otros lagazos como todo en la vida. Pero no tengo el lag supremo que tenía días atrás, que no me dejaba disfrutar de las partidas. Lo otro que le hice al emulador fue instalar una aplicación que se llama GL Tools. Le activé entre las opciones algo de las sombras. Le activé algo que una falsa GPU, le coloqué Andreno 630. Le coloqué también, ¿qué fue lo otro? Un falso CPU de 8 núcleos, falsa RAM de 8 GB de RAM. Y pues no sé si eso también me ha ayudado, pero la situación es que pues me ha ido súper bien en el tema del lag, que es algo que me tenía pues un poco preocupado, ya que juego es en emulador. Y sin esa opción, pues no tenía cómo jugar bien. He estado probando el Scorpion, gente. Lo he estado probando. Ya esta es como la quizás décima partida que he tenido con el Scorpion. Y pues les adelanto que es un robot que sirve, pero no te funciona para comienzo de partida. Al menos que quieras trolear solamente y no quieras ir por balizas. Entonces me he topado con eso. No lo utilizo al principio por lo mismo, porque no me funciona. Pero sí sirve a medio de la partida. Es muy buena el daño que haces con el robot. Te funciona súper bien. A mitad de partida te va súper bien. Este es un Strider. Vamos a ver si me lo llevo. No me lo llevé. Pues vamos a ver si se vende. ¡Véndete, véndete! No sé qué vender. Ah, me paralizaron, no sé quién.
se gastó un módulo de paralización. Eso, véndete. Uy, me está bajando la vida brutal. Epa, ¿y este extraño cómo jode? ¿Eso qué es? No me vio, no me ha visto. Ya abro el escudo. Ok, voy a sacar ya al Scorpion para más o menos utilizarlo. Me he encontrado con algunos fallos utilizándolo, se los voy a mencionar. Y cuando te encuentras con un Ravana, quizás no veas bien al enemigo y atacas al Ravana. El Ravana aplica la habilidad y lo aconsejable es que te devuelvas, ya que el Ravana es el counter contra este Scorpion, ¿sí? Mejor te devuelvas y dejes esa batalla por perdida, ya que no vas a poder hacerle mucho frente a ese robot. Vamos a aplicarlo aquí. Fíjense cómo le bajamos la vida rápidamente. Acciono el módulo de sanación por si me quería hacer daño. Me devuelvo y estoy en un punto sano y salvo. Más o menos así funciona. Fíjense, viene un Ravana. No voy a ir contra él porque sé que no voy a poder. Pero sí voy a apoyar a mi amigo desde aquí para que le baje la vida y congelarlo lo máximo que pueda. Vamos a ver. Creo que voy a teletransportarme. Ay, lo mataron. Bueno, no pasa nada. Iba a tratar de robarme esa kill. Ustedes saben, pues, como un sucio, pues, por así decirlo. Pero bueno, voy a tratar de irme por este aquí abajo. Por aquí abajo. Perfecto. Voy a teletransportarme acá detrás de este amigo. Y me voy otra vez hacia acá. Más o menos esa es la idea del Scorpion, gente, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Obviamente que puedes atacar hacia adelante, pero lo tengo muy bajito nivel y no me sirve atacar mucho. Me bajó demasiado la vida. No lo tengo MK2 ni nada por el estilo. Entonces, pues, lo tengo a nivel 5, por lo cual tengo que aplicar destreza hasta que me lo maten. ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Ay! ¡Qué lag! Puede desaparecer a tiempo. Perfecto. Así funciona más o menos este gladiador con ese estilo de juego en tipo emboscada. Las cosas como son, es un tocabolas completamente, por así decirlo. Simplemente esperas que venga el enemigo y tratas de emboscarlo para que puedas. Vamos a ver a este. No sé qué tendrá. Es un robot rápido. No sé qué tendrá. Voy a aplicarle la jugada. Está sano y salvo. Es un Strider. Fíjense cómo me lo llevo. No sabe dónde está el enemigo, pero yo desaparezco. Porque ya cuando te descubren, lo mejor es desaparecer. Vamos con otro. Allá hay otro escondido. Y vamos ahí a ver cómo le tocó las bolas. Bueno, es un Ravana, así que no voy a ir por él. Voy a ir por este, que es mejor. Es un objetivo más fácil. ¿Qué se hizo? ¡Ah! Me mató por el lag. Bueno, casi que me destruye por Laxonic y su lag bendito. Casi que me destruye, pero no pudo la final. Vamos bien con el tema de las balizas. Voy a ver si me teletransporto detrás de este Arthur y le hago daño. Voy a ver. Voy a esperar que aplique el pedo cósmico. Voy a sanarme un poco más. A ver, pedo cósmico, lánzalo. Creo que ya lo lanzó, me parece. Voy atrás de él. ¡Ah! No lo lanzó, me lo lanzó justo a mí. Bueno, así es que funciona el Scorpion, gente. Espero que lo hayan visto y disfrutado. Me parece súper súper buena opción para el tipo de juego emboscada. Más que todo para ese tipo de juego. Emboscar a los enemigos
En este mapa pues funciona bien porque se presta para ese tipo de emboscada. Vas detrás del enemigo y pues le haces un buen daño. Voy a sacrificar a este robot. Lo saqué precisamente para sacrificarlo. Ir por la baliza. Ir totalmente hacia adelante e ir por la baliza. Vamos a ir por este amigazo. A picar la marca de la muerte. Vamos a ver. Perfecto. Y a este lo vamos a obligar a que se dé la vuelta. O mi amigo le da, o le doy yo. O alguien le da, porque alguien le está dando, no solamente yo. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que le jugué bien con el Scorpion. Jugué bien con mi robot favorito. Con el Ares. Presioné y fuimos por la baliza. Estamos perdiendo una baliza. Pero bueno, eso es por culpa. No del matchmaking como tal, sino del manco que se quedó ahí sin presionar la baliza. A ver. Vamos, destruyámoslos. Destrucción. Perfecto. Este me agarró a mí. No hay problema. Ya creo que vamos a ganar. Esto va a quedar empatado. No sé cómo va a ser la situación. Está muy pareja la batalla. Me destruyó a mí. Pero voy a sacar el Loki. No, ya ganamos. A ver. ¡Victoria! ¡Perfecto! No joda. Pensé que no íbamos a ganar. Bueno, gente, más o menos así funciona el Scorpion. Espero que les haya gustado la batalla. No se te olvide que me puedes regalar un like. Te puedes suscribir al canal si has llegado hasta este punto del video. Y pues, nos vemos en una próxima oportunidad. Ahorita le voy a aumentar a esto. Voy a ver en qué posición quedé segundo. Pues, no saqué el Titán. Pues, va bien porque utilicé 3 robots solamente. Y el Scorpion, pues, no es que hace mucho daño que digamos. Pero bueno, gente, nos vemos. Bye, bye.